Es uno de los renglones más controversiales. Esta noche me complace compartir con varios de los nominados para recibir al Soberano como mejor artista o agrupación urbana. Ellos son competencia, pero al menos por esta noche son colegas que juntos defienden a un género que tiene muchos detractores. Bienvenido a Noche de Luz, Mozart La Para, recibimos a La Materialista y Black Point con nosotros. Yo siento hasta tensión. Aquí hay una tiradera, ustedes se llevan bien, son amigos, son colegas. ¿Qué hay en realidad? Como que veo el ambiente tenso. Es verdad, tenso. Tenso, no somos, creo, ¿no? Somos colegas y amigos. Exacto. ¿O tú eres mi enemiga? Bueno, si hubiese sido así, no hubiéramos tomado dos botellas de champán, que Luz no tenía en el camerino, haciendo cuentos. Sí, no habíamos reído tanto. ¿Verdad? No, pero, no, por época sí se han hablado de rivalidades, específicamente entre ustedes dos, entre Mozart La Para y Black Point. ¿Por qué? ¿De dónde viene esta supuesta rivalidad? Dale, arranca. Bueno, en aquel tiempo tú sabes que se usaba mucho eso de tiraera y eso, entonces en ese tiempo era no como lo que estábamos subiendo, los novatos del año era. Sí, exacto. Los novatos del año y la gente comenzaba a comparar que esto con lo otro. ¿Quién elige a quién como rival? ¿Mozart a Black Point o Black Point a Mozart La Para? Yo creo que eso llegó así. Los anillos que teníamos. ¿Cuáles son los anillos? Los anillos que teníamos, yo creo que fueron. ¿Cómo eran los anillos? Los anillos, tú sabes, la gente que están al lado. Ah, ok. Tú sabes que el anillo es el que siempre te daña, ¿me entiendes? Sí, sí. El anillo que tú tienes al lado es el que siempre te inculca las cosas que no están en tu cabeza. Bueno, yo me voy a quitar esto. Lo cierto es que de por sí ya ustedes tienen hacia afuera muchos detractores que tienen su prejuicio con el género. ¿Por qué urbano es sinónimo de callejero? ¿Por qué la gente lo visualiza de esa manera? Realmente, ¿qué te digo? Al género urbano le quieren achacar todo, le quieren achacar que la música de nosotros induce esto, induce aquello, pero nunca hicieron lo que indució cuando hicieron el venao, que muchos murieron por eso, ¿entiendes? Entonces, al género urbano le achacan todo y nosotros simplemente somos el futuro de la generación que está subiendo. Nosotros somos los líderes de República Dominicana en el género urbano, en el género más popular en República Dominicana. Que es el género que los jóvenes consumen, el género que se baila. Y nosotros lo hacemos sin maldad y que agarrado de Dios, porque Dios que no tiene a todo aquí. ¿Retratan ustedes realidades que vive la juventud de los barrios, de los pueblos, de la República Dominicana? Claro, claro. Uno en los temas deja esos mensajes a la juventud, pero uno también mueve el público de la calle. Por ejemplo, hace música discoteca, como música dejando mensajes positivos, que esas nunca se pegan, no sé por qué. Pero ahora mi último sencillo, titulado Empare Everybody, es un corte social. Gracias a Dios ha tenido una buena aceptación, hablando de cómo se vive la delincuencia, qué tú puedes conseguir y cómo puedes terminar. Sí, los temas que tienen mensaje positivo no son los más populares ni los de más rentabilidad. O sea, lo que quiero decirle es que hay temas míos que nunca se ha hablado de eso, tal vez nunca ha sonado en emisora y son muy buenos los temas. Pero hay algunos que yo estoy en chelcha, una pista rápida y todo el mundo, ay, te pasaste con el último tema y ahí comienza, mira, y esa mala palabra que tú dijiste. Exacto. Y yo, no, que es un doble sentido. Que, Tú tocaste un dato interesante que me hace irme por una pregunta específica. Aquí durante tiempo, años y años y décadas, se habla de la famosa payola. Los urbanos, ¿han tenido que enfrentar esto para que en la radio suenen sus temas? ¿Ustedes tienen o han tenido que pagar payola? No, ninguno. Somos los elegidos del pueblo. Elegidos del pueblo, y ahí está el internet, lo variado. Exacto. Ahora bien. Si nosotros hacemos algo, es un regalito. Sí, no, te voy a decir algo. Un regalito. Te voy a decir algo. Si al género urbano, si pagar payola se le llama en que el género urbano es agradecido, en sentido con los DJs, que uno, por ejemplo, X persona que le ha dado apoyo a uno, pues tiene un evento, nosotros desinteresadamente vamos y lo apoyamos. Si pagar payola se le llama eso, pues sí, nosotros apoyamos a quien lo apoya. Exacto. Porque si esa gente son que nos suenan, ¿entiendes? En la calle, en todos los sitios, un día nos piden una actividad, claro que no se le va a decir que no, ¿entiendes? Claro. Sin decir de que no, mina, vamos. Exacto. ¿Cuándo es y a qué hora? Ahí estamos.
Te veo como más tímida hoy, materialista. No, no, lo que pasa es que yo... ¿Te has arropado? No, 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 es que yo dejo que los chicos se expresen también, porque yo soy, yo hablo mucho, entonces... Yo me mantengo como, por ejemplo, Mozart no habla mucho, yo lo dejo que se desahogue y hable. Tú me estás diciendo que yo hablo mucho, madre. Vamos ahí, tú y yo vamos ahí. ¿Cómo ha sido en un mundo urbano donde prima los varones abrirte paso en este mundo competitivo de la música urbana? Mira, en un punto podría ser difícil porque la mayoría son varones. No en que ellos te ponen de que obstáculo o te cierran la puerta aquí o te cierran allí, no es eso, sino que la mayoría son hombres. Entonces siempre la gente, ah, no, porque los varones son duros, los varones son bacanos. Entonces a nosotras las mujeres pues nos cuesta más trabajo sobreponer y expresar que nuestro talento es más grande que lo que puede hacer la belleza física, sino que nosotras las mujeres también tenemos talento, que sabemos componer, que sabemos cantar, que sabemos rapear, que hacemos lo mismo que ellos hacen. Claro, sin perder el lado femenino y sin tratar de competir o querer competir con ellos, porque ellos tienen su línea, nosotros tenemos nuestra línea. Entonces, ese es el punto. No es con los varones, no es con los artistas, es con el público, es con la gente. ¿Te pasa lo propio en términos de rivalidad que le pasa a los chicos con Melimel? ¿Realmente son ustedes rivales? Mira, en verdad Melimel y yo nunca hemos tenido una rivalidad musical, porque para mí rivalidad, yo digo que lo musical, yo soy una artista. Antes de yo ser una persona como en corriente, una mujer, yo no estoy en mi casa fregando plato, yo estoy en mi casa componiendo, yo estoy en mi casa escribiendo, cantando. Y no me gustan los chismoteos ni el dime y direte, nunca se me ha visto en este sentido. De parte mía, bueno, rivalidad para mí es tú me tiras una canción, yo te tiro, y no ha habido eso con ella. No se ha dado la oportunidad de hacerlo, ya que esa etapa pasó. Esa etapa fue cuando, como en el 2008, por ahí, más o menos, era el tiempo de la tiradera. Y en verdad... ¿Han sentido ustedes en algún momento prejuicio, rechazo de algún sector de la población, de la sociedad dominicana, por el tipo de música que interpretan? Bueno, a lo primero, cuando comenzó el género, la música urbana no entraba en emisora. Uno mismo tenía que tomar su CD. Yo me acuerdo, yo juntaba, quemaba 50 CD y salía yo mismo a regalo con un crayón ahí, Mozart. Normal, la gente... Yo tenía como 50 fans, que era el lo más pegado. Pero luego de eso ya el género fue... ¿Lo regalabas tú? Sí, todavía yo lo hago y lo regalo, porque aquí la venta de CD eso no deja. Entonces, ¿de dónde viene la rentabilidad? ¿De las fiestas? Bueno, primeramente de la fiesta, claro. Pero también está YouTube. Por lo view paga YouTube, iTunes, publishing. Aunque la gente no, escúchame que te interrumpa, antes que hay mucha gente que piensa que nosotros, por ser urbano, porque es verdad, el género urbano viene de la calle, no es que somos callejeros, es que viene de la calle, que viene del freestyle, es que viene de la improvisación, viene de la calle y se ha popularizado, quienes primero consumían a la gente de los barrios, de los pueblos. Pero nuestra música, nosotros los artistas urbanos, somos uno de los que más organizados estamos. O sea, nosotros cobramos publishing, nosotros sabemos lo que está registrado, BMI. ¿Tienen nosotros un gremio, tenemos compañía? ¿Se apoyan realmente? ¿Tienen un gremio? Aquí en verdad no hay una industria, no se ha creado una industria en cuanto a que todos los artistas pues tengamos, digamos, una persona que represente o, por decirlo así, digamos, un abogado. No, pero cada quien está haciendo su trabajo individualmente y lo está haciendo bien. O sea, lo está haciendo bien, todos los artistas se preocupan por registrarse, por cada cosa que tenga que ver con su música, pues que eso produzca dinero y nosotros generamos dinero de muchas cosas, eso también es de la rentable, imagen. La nosotros urbana. Somos marketing, nosotros somos imagen, nosotros somos música. O sea, en pocas palabras, somos empresarios jóvenes. Ajá. Yeah. Bueno, podemos decir que son millonarios ustedes. Aquí te veo una super jipeta del año, acabada de comprar, brand new. A la materialista siempre la vemos al último guay de la moda, marcas, diseñadores, igual a ti. ¿Son millonarios? Bueno, te voy a decir lo que yo digo de mi parte. El que se engrandezca será humillado y el que se humille será engrandecido. A mí no me gusta di que, o sea, lo monetario a mí no me hace sentirme di que millonario y que sí yo qué, y que yo soy el que más tengo y que sí yo qué, porque al final todo eso se queda, ¿me entiendes? Lo único que te va a llevar es tu corazón, que es el libro de tu vida, y ahí Dios te va a buscar.
Te quedó bonito. Con esta frase me voy a una pausa. Cuando regresemos, seguimos compartiendo con las estrellas de la música urbana del momento. Así que no se muevan. Mucho más en Noche de Luz.